Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, oí que me decían: aquí están mis dos testigos. Son dos olivos y los dos candelabros que están ante el Señor de la tierra. Si alguno quiere hacerles daño, su boca echará fuego que devorará a sus enemigos. Así, el que intente hacerles daño morirá sin remedio. Ellos tienen poder de cerrar el cielo para que no llueva mientras dure su misión profética. Tienen poder para convertir el agua en sangre y para castigar la tierra con toda clase de plagas, cuantas veces quieran. Pero cuando hayan terminado su misión, la bestia que sube el mar les hará la guerra, los vencerá y los matará. Sus cadáveres quedarán tenidos en las plazas de la gran ciudad donde fue crucificado su Señor, que simbólicamente se llama Sodoma o Egipto. Durante 3 días y medio, gentes de todos los pueblos y razas, de todas las lenguas y naciones, contemplarán sus cadáveres, pues no permitirán que los sepulten. Los habitantes de la tierra se alegrarán y regocijarán por su muerte, y se enviarán regalos los unos a los otros, porque estos dos profetas habían sido el azote de ellos. Pero después de los 3 días y medio, un espíritu de vida enviado por Dios entrará en ellos. Se pondrán de pie y todos los que lo estén viendo se llenarán de espanto. Oirán entonces una potente voz que les dirá desde el cielo: suban acá. Y subirán al cielo en una nube a la vista de sus enemigos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 143 respondemos todos: bendito sea el Señor, mi fortaleza. Todos. Bendito sea el Señor, mi fortaleza. Bendito sea el Señor, mi roca firme. Él adiestró mis manos y mis dedos para luchar en lides. Bendito sea el Señor, mi fortaleza. Él es mi amigo fiel, mi fortaleza, mi seguro escondite, escudo en que me amparo, el que los pueblos a mis plantas rinde. Todos. Bendito sea el Señor, mi fortaleza. Al compás de mi cítara, nuevos cantos, Señor, he de decirte. Pues tú das a los creyentes la victoria y salvas a David, tu siervo humilde. Todos. Bendito sea el Señor, mi fortaleza. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: En esta vida, hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los hará resucitar. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces uno de los escribas les dijo: Maestro, has hablado bien. Y a partir de ese momento, ya nadie se atrevió a preguntarle nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida y pidamos su asistencia para interpretar su palabra. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros, los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les habla el padre Marcos Galvis. Un saludo desde Venezuela, un abrazo para cada uno de ustedes, mis hermanos. En este día compartimos la palabra de Dios, compartimos el mensaje de la salvación. Hoy sábado 24 de noviembre compartimos la palabra de Dios. Te invito que conmigo leas la palabra de Dios, leas el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Abre tu Biblia conmigo y leamos Lucas capítulo 20, versículo 27 al 40. Lucas capítulo 20, versículo 27 al 40. Nos da una bonita enseñanza para este día acerca de la muerte, acerca de la resurrección de los muertos. Ustedes y yo en muchas ocasiones hemos escuchado algunos acontecimientos, sucesos,
o hemos escuchado a muchas personas hablar acerca de la muerte. Y hoy la palabra de Dios nos habla un poquito acerca de la resurrección, de la muerte. Por tanto, con tu Biblia en la mano, léela conmigo. Le recuerda el libro del Apocalipsis que leímos el día de ayer. Ustedes y yo compartimos la Dios en Apocalipsis capítulo 10, versículo 8 al 11. Nos alaba la oreja y nos decía que el libro de la palabra de Dios hay que abrirlo, hay que comerlo, hay que saborearlo, hay que tocarlo. Ustedes y yo debemos leer la palabra de Dios. Te invito pues a que conmigo leas Lucas capítulo 20, versículo 27 al 40 para este día. Si usted es nuevo en este canal, le damos la bienvenida. Bienvenido a este canal de YouTube. Sea bienvenido en el nombre de Jesucristo. Le habla el saludo del Padre Marcos Galvis en el Evangelio del Día. Te invito a suscribirte, a darle a la campanita y darle un dedito para arriba, un me gusta. Y que comparta también con tus amigos la palabra de Dios, con tus hermanos, con tu familia. Lucas 20, 27 al 40. Escuchen, oído. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Vamos a ver con qué intenciones se acercaron a Jesús. Vamos a ver para qué se acercaron a Jesús. Y vamos a ver qué era lo que querían o cuál era la manera de pensar de los saduceos. Se acercaron a Jesús, fue el primer paso. Nosotros los seres humanos a veces nos distanciamos de Jesús, es la primera enseñanza. A pesar de que tengamos una manera diferente de ver las cosas, a pesar de que tengamos una mentalidad distinta a la que hemos aprendido, ustedes y yo debemos acercarnos a Jesús. Acercarnos a Jesús nos permite muchas cosas y en este día vemos como unas personas que no creían en la resurrección quedaron callados, no pudieron responder nada porque se acercaron a Jesús. Cuando usted tiene dudas de fe, cuando usted tiene dificultades en cuestiones de fe, en cuestiones de creer, ¿a quién te acercas? Hay un error muy grande de los hermanos católicos que cuando tienen una duda acerca de la palabra de Dios se acercan a los evangélicos. No deben hacerlo. La persona indicada a la que nos debemos acercar es a Jesús. Y ustedes y yo sabemos que el mismo Jesús dejó representantes, dejó pastores, dejó sacerdotes para que guiaran a su pueblo. No dejó a los protestantes. Los protestantes son después, por allá en el año 1500 que aparecieron. Por eso que usted y yo nos acerquemos a lo que diga un protestante. Nos acerquemos a la música protestante, nos acerquemos para conocer las escrituras a los hermanos protestantes, estamos equivocados. Por ejemplo, vamos a llevar el evangelio a la vida real. Miren, ustedes y yo somos personas que nos cuesta ir a misa, que nos cuesta leer la palabra. Bueno, ustedes no, otros que no escuchan el evangelio por allá, otras personas. Que les cuesta abrir la Biblia para leerla, saber lo que el Señor enseña. Y de repente llega alguien con una mentira, con un engaño, es el caso de los saduceos, y de inmediato le creen. Por ejemplo, este programa que salió, que se está pasando por un canal de televisión famoso, una serie que se llama Jesús, Jesús. En la serie esa, está mostrando que María tuvo más hijos, y la gente ignorante les está creyendo. Le están diciendo una mentira y como usted no va a misa, como usted no lee la palabra, como usted no sabe, entonces se confunde. Y entonces empieza la pregunta, uy, ¿será verdad que María tuvo más hijos? Sí, María tuvo más hijos. Y le creen a esa serie. Mentira, falso. Ese era el caso de los saduceos. Pero los saduceos tenían una ventaja. Los saduceos se acercaban al que sabía. Se acercaron a Jesús para hacerle una pregunta. Cuando ustedes y yo tengamos una duda de fe, cuando ustedes y yo tengamos una duda en nuestra vida espiritual, acerquémonos a Jesús. No vayas a ver un canal de televisión que es ateo, que te enseña
que el mundo viene de yo no sé dónde, que el hombre desciende del mundo falso, que te enseña que María tuvo más hijos falso, que te enseña que Jesús tuvo más descendencia, más hijos falso, que ustedes y yo estamos aprendiendo lo que los medios de comunicación nos están enseñando. Pero hoy los saduceos nos dan la primera lección en la vida. Acerquémonos a Jesús, no a ver canales de televisión que están enseñando mentiras. Y ustedes pueden ver que mucha gente por curiosidad está viendo esta serie y está perdiendo la fe. Pero sépanlo que eso no lo dice la Biblia. Y eso pasó con los saduceos. Escuchen, como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, los saduceos niegan muchas cosas. Es lo mismo que pasa hoy día con los evangélicos. Ellos niegan muchas cosas. Niegan que María haya sido virgen y por eso hicieron una serie donde muestra que tuvo más hijos. Falso. Ellos niegan la virginidad de la Santísima Virgen María. Ellos niegan la maternidad de la Santísima Virgen María, Madre de Dios. Ellos niegan los dogmas relacionados con María y quieren desprestigiarla y por eso hacen esta serie. Lo mismo pasaban a los saduceos, pero los saduceos se acercaron a Jesús, al que es la verdad. Y Jesús dejó la palabra de Dios. Cuando usted tenga una duda de fe, acércate a Jesús en primer lugar. Cuando usted tenga una dificultad, acércate a Jesús. Vea la oración. Y Jesús dejó a los ministros, dejó a los sacerdotes para que nosotros podamos recibir un consejo, una enseñanza. Los pastores se autonombran pastores, no son verdaderos apóstoles de Cristo, son falsos. Ustedes y yo acerquémonos a la verdad que es Cristo. Ellos negaban la resurrección de los muertos. Ellos negaban que los muertos resucitaran, negaban la vida futura. Es lo mismo que hacen algunos hermanos protestantes hoy día. Por ejemplo, hay una secta que dice que cuando ustedes y yo nos muramos, no vamos a ir al cielo, sino que Dios va a destruir la tierra y va a construir una tierra nueva y un cielo nuevo. Eso es falso. Ahorita con la palabra de Dios lo vamos a ver. Hay muchas personas que hoy día niegan que vamos a resucitar. Hay otros hermanos que dicen, ustedes los católicos están condenados, se van para el infierno. Nosotros los evangélicos somos salvos, amén, aleluya, hermano. Eso lo enseñan, eso es falso. Hay otros que enseñan, solamente se van a salvar 144 mil personas y ustedes se van a condenar, católicos. Y los católicos se asustan. Hay personas que enseñan con respecto a la resurrección, con respecto a la vida futura, cosas falsas. Y hoy la palabra de Dios nos da luces. Hoy la palabra de Dios nos enseña. Por ejemplo, vamos al libro de San Juan, capítulo 14, versículo 1 y siguiente. Te invito a que abras tu Biblia conmigo. El Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 1 y siguiente. Ustedes y yo podremos ver en este pasaje bíblico lo que Jesús enseña acerca de la resurrección. Léelo conmigo. Juan 14, versículo 1. Jesús enseña acerca de la vida futura. Para aquellos hermanos que andan enseñando mentira diciendo que el cielo y la tierra van a ser aquí, es mentira, escúchenlo, de Jesús, de sus labios. No se turbe sus corazones, crean en Dios y crean también en mí. Escuchen, en la casa de mi Padre, ¿dónde queda la casa del Padre de Cristo? En el cielo. Hay muchas mansiones. ¿Escucharon? En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no fuera así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. ¿A dónde se fue Jesús? Al cielo. ¿Para qué? A prepararnos un lugar. Cuando un evangélico dice, el cielo nuevo y la tierra nueva, Dios va a vivir en el cielo, nosotros vamos a vivir en la tierra, eso es falso. Eso es mentira. Eso es un engaño. No le crean. Están confundidos. Lo mismo le pasaba a los saduceos,
que no creían en la resurrección. Lo mismo están confundidos los hermanos protestantes que no creen que en la resurrección vamos a ir a la presencia de Dios. Y cuando haya ido y les prepare un lugar, volveré. Escuchen, vamos a ver si Jesús dice, y le voy a hacer una casa a cada uno aquí en la tierra. Oigan, y los tomaré conmigo para que donde yo esté, estén también ustedes. Cuando Jesús nos haya preparado un lugar, va a venir a buscarnos, a tomarnos, a llevarnos con Él. Oigan, y a donde yo voy, ya saben el camino. A donde Jesús va, al cielo, a donde fue a prepararnos el lugar, ustedes y yo sabemos el camino. Entonces Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Por tanto, la resurrección sí es bíblica. Que vamos a ir a la presencia de Dios sí es bíblico. Que los evangélicos estén enseñando mentiras, como por ejemplo que María tuvo más hijos, eso no es bíblico. Como por ejemplo que el cielo, cuando muramos, vamos a tener la vida aquí en la tierra, eso no es bíblico. Por tanto, no te dejes engañar, querido hermano católico, porque los hermanos protestantes quieren engañarte. Le preguntaron, maestro, Moisés dejó escrito que si un hermano tiene, le colocan un caso a Jesús, le colocan una comparación, hablando de la resurrección, y le dice, si un hermano tiene su mujer y se muere sin tener descendencia, que el hermano tome a esa mujer y le haga descendencia. Y le colocan el ejemplo, conocimos a un caso de un hombre que se casó con una mujer, el hombre tenía 7 hermanos, murió el mayor, se casó, no dejó descendencia, pasó el primero, pasó el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, pasaron todos, estuvieron con la mujer y no dejaron descendencia. Y dicen los saduceos, escuchen la pregunta del millón, la pregunta que ellos le hacen a Jesucristo, al final murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 la tuvieron, estuvieron casados con ella. Entonces le dice, mire, Señor, si usted habla de la resurrección de los muertos, si usted habla de que hay una vida futura, si usted habla de que hay una vida más allá, le voy a explicar. Una mujer se casó con 7 hombres. Cuando esa mujer muera y resucite, ¿con cuál de ellos se va a quedar? ¿No ve que los 7 se casaron? Ustedes y yo a veces nos hacemos preguntas que nos dejan cuestionados. O a veces nos hacen preguntas que ni siquiera sabemos responder. A veces nos hacen preguntas que ustedes y yo quedamos fuera de base, fuera de serie. Y por eso Jesucristo tiene una respuesta. Depende de quién usted le haga la pregunta, habrá una respuesta. Jesús le dijo, en esta vida, en la vida en que nosotros vivimos, aquí donde estamos, escuchen bien, se casan hombres y mujeres, pero en la vida futura, en la vida que Dios nos da, allá donde Jesús dijo, les voy a preparar un lugar, me voy a prepararles un sitio, para que donde yo esté, están viendo ustedes, en la vida futura, oigan, escuchen, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y con esto enseña Jesús que sí hay resurrección. Y le dice a los saduceos, ustedes piensan así porque tienen una manera de pensar humana. Por tanto, es su manera de pensar. Pero la manera de pensar de Dios es diferente. Cuando ustedes y yo vayamos a la presencia de Dios, a esos con los que se casó la mujer, con los 7, van a ser como ángeles. No se casará nadie. El matrimonio debemos cumplirlo en la tierra. Por eso es que el matrimonio es hasta que la muerte lo separe.
El matrimonio no es para la vida futura. Si usted está casado, es hasta que la muerte lo separe. Por eso Jesús enseña, si se casó el primer hermano con la mujer, se murió, se casó el segundo, se casó el tercero, el matrimonio era hasta que la muerte lo separara, lo separó la muerte. Ahora, en la vida futura, en el cielo, serán como ángeles, no van a casarse, estarán en la presencia de Dios. Por tanto, sí hay resurrección, sí hay una vida futura que la palabra de Dios nos enseña. Vamos a ver ahora unos ejemplos bíblicos que nos pueden ayudar acerca de la resurrección. Para aquellos hermanitos que andan dudando y piensan que no hay resurrección, para aquellos hermanitos que han sido confundidos por hermanos protestantes, veamos con la palabra de Dios. El domingo pasado, el libro del profeta Daniel, capítulo 12, versículo 2, búscalo en tu Biblia. Nos enseña ya desde el Antiguo Testamento que sí hay resurrección. Oigan, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida y otros para el castigo, para el desprecio eterno. Sí va a haber una resurrección, pero en esa resurrección unos irán para la vida eterna y otros para el castigo. Por eso, cuando una persona diga no hay resurrección, cuando una persona diga eso es mentira, que vamos a ir al cielo, que vamos a estar en la tierra, eso vamos a estar es aquí y no allá, y se van a salvar estos 144,000 y ustedes no, no le crean. Créanle a la palabra de Dios. Crean el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Pasemos a Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12 al 13, que también nos enseña en la visión de Juan. Estos días hemos leído Apocalipsis. Vamos un poquitico más adelante, donde habla acerca de la resurrección. Apocalipsis 20, 12 y siguiente. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. ¿Escucharon? San Juan dice que vio a los muertos. ¿Y cómo hacemos nosotros si ni siquiera vemos a los muertos? Pero San Juan dice, y vi a los muertos de pie ante el trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. San Juan nos enseña en su visión que vio a los muertos, que vio lo que estaba pasando, que vio lo que estaba sucediendo, y vio a los muertos que estaban siendo entregados. Inclusive el mar, el Hades, entregó a los muertos que estaban, que habían ido hacia allá. Por tanto, sí hay resurrección. Los muertos fueron ante el trono para ser juzgados. Ustedes y yo seremos juzgados el día de la resurrección. Vamos a ver otro ejemplo en las Sagradas Escrituras acerca de la resurrección de los muertos, para que ustedes y yo nos demos cuenta de que la palabra de Dios nos enseña. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52. Repito, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52. En un momento, en abrir y cerrar los de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. San Pablo enseña que al día final, para resucitar, los que han muerto van a resucitar y los que están vivos van a ser transformados. ¿En qué? De cuerpo mortal a un cuerpo incorruptible. ¿Para qué? Para ir a la presencia de Dios. Por eso ustedes y yo podemos ver con las Sagradas Escrituras que sí está la resurrección, que sí existe la resurrección. Y cuando los saduceos, que negaban la resurrección, se acercaron para decirle a Jesús, mire, una mujer que tenía siete, estuvo en la vida siete maridos,
¿Con cuál se va a quedar cuando esté en el cielo? Jesús le enseña, en el cielo seremos como ángeles. Por eso, en muchas ocasiones nosotros malgastamos el tiempo y la vida en cosas del mundo y pensamos que eso lo vamos a llevar al cielo. No, la presencia de Dios estaremos como ángeles. Quienes estén muertos resucitarán y los que estamos vivos seremos transformados. Terminamos por aquí con Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 12. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 12, que nos enseña acerca de la resurrección. Escuchen, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, si ustedes y yo creemos que Cristo resucitó de entre los muertos, si ustedes y yo enseñamos que sí hay resurrección, porque Cristo resucitó de entre los muertos, escuchen cómo lo dice San Pablo, ahora escuchen, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de entre los muertos? En el tiempo de Cristo, los saduceos negaban la resurrección de los muertos. En el tiempo de San Pablo, también habían algunos que negaban la resurrección de los muertos. Y en el tiempo de nosotros, también hay hermanos que niegan la resurrección de los muertos. Por tanto, no te preocupes que la gente lo niegue. Créele tú a la palabra de Dios. No le crea a las mentiras, a los engaños de los hermanos protestantes que andan diciendo cosas que no son. Ellos andan enseñando inclusive algo del arrebatamiento, que en el tiempo final Dios nos va a arrebatar. Y la palabra de Dios nos enseña, Mateo capítulo 25, que pero cuando venga el Hijo del Hombre, venga en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidos ante él todas las naciones. Y separará a los unos de los otros, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Cristo hará la separación. No dice, hará un arrebatamiento. Y dice el evangélico, el Señor no va a arrebatar de donde nos encontremos. Y a los católicos se van a quedar en la tierra. Y nosotros los evangélicos vamos a ser arrebatados. Mentira, falso, un engaño. No te dejes engañar. Lo mismo hicieron los saduceos con Jesús. Querían caerle a mentira, querían caerle a cuento, y el Señor les enseñó que en el tiempo de la resurrección seremos como ángeles. Iremos a la presencia de Dios como ángeles. Escuchen, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles de Dios, pues Él los habrá resucitado. Oigan, y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos, pues para Él todos viven. Ustedes y yo debemos aprender que así como Dios es un Dios bueno, así como Dios es un Dios de grande, poderoso, es un Dios supremo, Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Por eso, cuando muramos, vamos a la presencia de Dios. Lo que debe preocuparte es lo que dijo Jesús, a donde yo voy, Juan capítulo 14, versículo 1 y siguiente, ya saben el camino. Versículo 5, Tomás le dice, ¿y cómo sabemos? No sabemos a dónde vas, ¿cómo sabemos el camino? Jesús le contestó, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por tanto, si ustedes y yo esperamos en la resurrección, si ustedes y yo creemos en la vida del mundo futuro, en la resurrección de nuestra alma, que no es que nos muramos y no viene más como enseñan los protestantes, es que nos vamos a morir y vamos a ir a la presencia de Dios. Jesús nos enseña en la palabra que Dios es un Dios de vivos, pues para Él todos viven. Entonces uno de los escribas le dijo, maestro, has hablado bien. Y a partir de ese momento ya no se atrevieron a preguntarle nada. A partir del momento en que él dio la explicación, ya nadie le preguntó nada, porque fue el mismo Cristo que lo aclaró. Que la palabra de Dios en este día nos dé la gracia de comprender que ustedes y yo sí vamos a resucitar.
Si usted conoce a alguna persona que te ha mentido, que te ha engañado, ha sido porque ha visto la ignorancia, porque ha visto que nosotros no leemos la palabra. Por eso no te dejes engañar, no te dejes confundir en este día a través de la misma palabra de Dios, porque hay personas que están engañando. No veas esta serie que se llama Jesús, que anda engañando acerca de la doctrina católica, sin miedo, sin vergüenza, y lo están haciendo para que la gente se confunda. Y mucha gente se ha confundido gracias a la ignorancia, gracias al desconocimiento de la palabra de Dios. Y si no, los mismos protestantes lo están haciendo, enseñando que no hay resurrección y que cuando resucitemos no vamos a ir al cielo, que se van a salvar 144.000, que los católicos estamos condenados. Eso es mentira, eso es un engaño que ellos colocan para llevar más personas. Porque cuando nos hablan de la salvación, si le dice, ¿y qué tengo que hacer para no condenarme? Métete a evangélico y te serás salvo. Confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y serás salvo. Amén, aleluya. Mentira, falso. Ustedes y yo tenemos la manera de confesar. Cuando un evangélico le diga, confiesa con tu boca que Jesús es el Señor, dígale, sí, está bien, vamos a rezar el credo, donde yo confieso con mi boca que Cristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Que la palabra de Dios habite en nuestro corazón. Amén. Vamos a enviar en este día 24 de noviembre un saludo cordial a los cumpleañeros. Saludamos por aquí a Dayen. Saludamos a Damien Beltrán. Feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga. Ramiro Acaciega. Feliz cumpleaños. María del Carmen Rodríguez, feliz cumpleaños. Esposo de Maribel García, feliz cumpleaños. Lorena Hernández está cumpliendo 34 años. Dios te bendiga, Lorena. Dios te acompañe. José Chan Sánchez, feliz cumpleaños. Que el Dios del cielo derrame abundantes bendiciones sobre cada cumpleañero en este día. Que Dios le bendiga. Que Dios les acompañe en todo momento. Saludamos a los cumpleañeros y le pedimos a Dios que los bendiga en todo momento. Saludamos también a los hermanitos quienes nos dejan su comentario por aquí a través de el YouTube. Saludamos por aquí. Bendiciones, Padre Marcos. Gracias por traernos el Evangelio todos los días. Que Dios y María Santísima lo acompañen siempre. Lilia Hernández, amén. Dios te bendiga, Lilia. Padre Marcos Galvi, lo queremos mucho a usted y al Padre Luis Toro y siempre estarán en nuestras oraciones. María Castillo, Dios te bendiga, muchas gracias, ora mucho por nosotros. Por aquí, hola Padre, Dios lo bendiga. Padre Marcos, le saludo, le mando un fuerte abrazo y un mordisco en el pescuezo. Soy Juan Pablo, tengo 10 añitos. Juan Pablo, Dios te bendiga, un abrazo desde Venezuela. Nos manda el comentario Maynardo Navarrete. Juan Pablo, qué alegría. Y con Juan Pablo saludamos a todos los niños que escuchan el Evangelio, como quiera que te llames, niño, un abrazo desde Venezuela. Saludamos a Julian, a Jordan que están, y a la Mona que están escuchando el Evangelio todos los días. Dios les bendiga y les acompañe en todo momento. Lili Gallardo, Padre, soy Lili, le escribo, le ruego, Padre, me ayude con sus oraciones, ya que me encuentro hospitalizada con una amenaza de aborto. El día de ayer leíamos este comentario, hicimos una oración por las mujeres que están embarazadas. Saludamos también a Mirtala Arguet. Amén, bendiciones, Padre, gracias, que Diosito lo bendiga. Amén, amén. Padre, Dios lo bendiga. Le pido mandar un saludo de cumpleaños para mi esposo que cumple el 21 de noviembre. Él lo escucha a diario aquí. Nosotros tomamos una foto con usted en Santa Catalina de Siena. Él se llama Alberto Garay. Gracias, Padre Marco. Alberto Garay y su esposa le manda un beso, un abrazo, un mordisco en el pescuezo de feliz cumpleaños. Que Dios bendiga a todas las personas quienes siguen el Evangelio del Día. Que Dios bendiga a todas las personas quienes escuchan la Biblia hablada. Nos preparamos pues en este día para recibir la bendición, pidiéndole a Dios bendiciones abundantes para nuestras vidas, para nuestros familiares, amigos, para nuestros trabajos, aquellas acciones que vamos a realizar en este día. El Señor esté con todos ustedes.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios, por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del Día. Luego, puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.